Con desigualdades de género en salud nos referimos a las diferencias en el estado de salud o riesgo de enfermedad entre hombres y mujeres, que se ven influidas por sus circunstancias sociales. Hay problemas de salud, como por ejemplo el cáncer de próstata o el cáncer de mama, que afectan de forma diferente a hombres y mujeres, precisamente por sus características fisiológicas. Sin embargo, hay otras enfermedades, como por ejemplo el VIH en jóvenes heterosexuales, donde el riesgo puede ser mayor en mujeres que en hombres, dada su mayor exposición a situaciones de explotación sexual, violencia o menor capacidad de toma de decisiones en las relaciones íntimas. Estas situaciones son resultado de la subordinación y discriminación social que sufren las mujeres en diferentes contextos y a lo largo de la vida, incluso de generación en generación. Las desigualdades de género también explican el mayor riesgo de mortalidad y exposición a algunas enfermedades de los hombres. Pensemos, por ejemplo, en la masculinidad asociada a la fuerza, la capacidad de liderazgo, la responsabilidad sobre el cuidado de la familia o presión social por lograr el triunfo puede influir en la forma en la que los hombres hacen frente a situaciones como el desempleo, el divorcio o el fracaso social. A menudo su respuesta a estas situaciones es la depresión, la violencia, el alcoholismo o el suicidio. El solo hecho de asumir esta idea de masculinidad también está asociado a problemas de salud como el estrés o la hipertensión. Es importante señalar que las desigualdades de género en salud dependen de circunstancias que pueden corregirse y evitarse. Para ello, es imprescindible empezar reconociendo que existen y que pueden prevenirse con políticas que favorezcan la igualdad de género.